Lanzarote me está pareciendo súper especial. La verdad que no me pensaba que me iba a sorprender tanto. Pero de todo lo que hemos viajado y demás, que a veces como que pensamos que siempre queremos salir fuera de España, de nuestra tierra, para ver cosas impresionantes. Y me he dado cuenta que tampoco hay que ir tan lejos para ver lugares impresionantes en nuestro país. Y para mí, Lanzarote y, bueno, y las Canarias son un sitio que estoy enamorada de ellas. Son impresionantes y de verdad que os invito de verdad a venir aquí. Bueno, aquí estamos en Lanzarote. Bueno, hemos llegado ayer por la noche a eso de las 10:30 al aeropuerto y nada más aterrizar nos fuimos corriendo a coger el coche de alquiler antes de que nos cerrasen para venir hasta aquí, hasta el apartamento, que lo tenemos en Playa Quemada, un pequeño pueblito pesquero al suroeste de la isla, pero realmente pequeño, donde tenemos nuestra casita a unos 5 metros de la playa. La verdad que es una maravilla, nos hemos pasado toda la noche escuchando las olas del mar. Luego os la enseño, os voy a dejar un poco con la intriga, porque primero os voy a contar lo que hemos venido a hacer aquí. Y es que nos hemos venido 8 días a visitar la isla por completo. La idea es recorrerla entera con el coche e incluso vamos a tener la oportunidad de irnos un día con el ferry a la Isla de la Graciosa. Así que promete ser unas vacaciones muy completas. Y nos hemos venido a Lanzarote porque hace un par de añitos estuvimos en Tenerife y nos quedamos con ganas de visitar muchísimo más de las Islas Canarias. Si no habéis estado nunca por aquí, la verdad que merece muchísimo la pena venir a cualquiera de las islas porque todas son muy diferentes. No obstante, antes de empezar con todo nuestro recorrido, nos vamos a dirigir al súper a coger algo de comida y bebida para tener por casa. Y nada, luego cuando volvemos el plan es desconectar por completo, pasar aquí el día disfrutando de la casita y además voy a aprovechar para enseñarosla, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¿Lista? Sí. Pues vamos a buscar algo de comer, desayunar. A ver, sin duda lo mejor de estar en apartamentos es que puedes desayunar lo que quieras, lo mismo que desayunarías en casa. Te lo preparas tú y encima con estas vistas. Vaya lujazo. Después de desayunar tranquilamente y de disfrutar de las vistas tan bonitas desde nuestro apartamento, nos dirigimos al pueblo de Playa Quemada para disfrutar de los platos más tradicionales de Lanzarote en un restaurante local. Como os podéis imaginar, pescados y mariscos llenaban el menú, donde no podían faltar clásicos canarios como las papas arrugadas y el mojo. Además, no se me ocurriría una mejor manera de comenzar nuestras vacaciones que con una buena comida y descansando después en un apartamento tan bonito como este. El sonido de las olas del mar lo hacían aún más especial, mientras que el sol y el calor nos invitaban a disfrutar de la playa que estaba literalmente delante de nuestra puerta. Teníamos que recargar energías y prepararnos para la semana tan intensa que estaba por llegar. Buah, la verdad que no me acostumbro a levantarme con estas vistas, con este sol y con el mar al lado. Vaya gozada. Ya estamos en nuestro segundo día en Lanzarote. Y bueno, si me veis con la cara un poquito blanca es porque ya me he echado crema y es que el plan para hoy es visitar alguna de las playas más bonitas que hay aquí en la isla. La primera de ellas va a ser la Playa del Papagayo, una playa espectacular de arena negra que se encuentra en la punta más al sur de la isla. Y después, si tenemos tiempo, nos vamos a dirigir al Charco Verde, un lago de color verde radioactivo que está a las laderas de un volcán, así que la verdad que promete. Bueno, probablemente después buscaremos algún sitio típico para comer y desde ahí pues iremos viendo. Así que nada, toca coger las bolsas de la playa y dirigirnos a darnos un baño. Hasta ahora. La Playa del Papagayo es sin duda una de las más bonitas que he visto jamás. Llegar a ella es más fácil de lo que me hubiera imaginado, aunque hay que conducir por un camino de tierra y piedras y después bajar unas pequeñas escaleras, solamente las vistas del lugar ya compensan todo el esfuerzo. El agua de la playa, transparente y repleta de peces, se encuentra rodeada de piedra volcánica y la arena fina y blanca hace aún más impresionante el lugar. La verdad, no podíamos esperar para darnos un baño. ¿Y todos? ¿De colores? Negros y azules, sí. Así como un color súper vibrante, un azul súper vibrante.
Bueno, la verdad que vaya sitio. Aquí tenemos la playa del Papagayo. Aquí, a ver si me escucha con el viento, la playa de la Cera. Al fondo, playa, mujeres. Todo arena blanquita contrastando con la piedra negra de los volcanes. Una pasada. Bueno, lo que se ve al fondo es la isla de Fuerteventura, que la verdad que está bastante cerquita. Bueno, yo creo que esa nos la guardamos ya para la próxima. ¿Sí? Lo siguiente ya. Le hemos echado el ojo. Fuerteventura, la siguiente, allá vamos. Suscríbete si no quieres perderte el próximo vídeo de la isla de Fuerteventura. La verdad que no sé cuándo llegará, pero prometido que algún día vendrá. Como aún no queríamos despedirnos de la playa, paramos a comer en el chiringuito del Papagayo, con unas vistas impresionantes del lugar, aunque pronto pondríamos rumbo hacia el Charco Verde. La verdad que conducir por Lanzarote es una experiencia en sí misma. Es normal atravesar campos de lava y volcanes, independientemente de dónde te dirijas en la isla. El Charco Verde se encuentra rodeado de un paisaje único, al punto que parece formar parte de otro planeta. El color verde radiactivo del lago se debe a un tipo de alga que habita en su interior y los altos niveles de azufre que contiene. Además, el lago se encuentra a su izquierda rodeado por un antiguo cono volcánico que entró en erupción en el siglo XVIII y a su derecha por las fuertes corrientes del Océano Atlántico. Sin duda, un espacio único y salvaje. Cerca se encuentra el pueblo del Golfo, una pequeña localidad de lo más bonita y de menos de 200 habitantes, de tradición pesquera y que hoy se encuentra repleto de pequeños restaurantes. Tras un día intenso recorriendo el sur de Lanzarote, nos regresamos a nuestro apartamento para recuperar energías y, como no, darnos el último baño del día delante de casa. Bueno, es que vaya gusto levantarse todos los días con estas vistas del mar. Y lo mejor de todo, con sol. Todos los días con sol y buen tiempo y calor. Vaya lujazo. Bueno, pues estamos ya en nuestro tercer día aquí en el paraíso canario, en nuestra aventura por Lanzarote. Y la verdad que se está bien, ¿eh? Yo estoy ya que me sale la arena negra por las orejas, pero literalmente. Y es que ayer no lo conté, pero nos acercamos a la playa que tenemos aquí al lado de casa, que tiene la única duna de arena negra que he visto yo en mi vida. Yo creo que no tengo nada grabado, pero os dejaré el nombre por si algún día os pasáis por aquí y tengáis la oportunidad de verlo, porque la verdad merece mucho la pena. No obstante, hoy nos vamos a dirigir a hacer una ruta caminando entre volcanes. Para ello nos vamos a dirigir al volcán de... ¿cómo se llama? Para ello nos vamos a dirigir al volcán del Cuervo y ahí vamos a hacer una ruta de una horita y algo caminando. Y con un poco de suerte al volver nos vamos a poder dirigir a una de las bodegas donde preparan vino en suelo volcánico. Así que el día promete y nada, os voy contando, como siempre, ¿vale? Hasta ahora. El volcán del Cuervo fue el primer volcán en entrar en erupción dentro del Parque Natural del Timanfaya. Comenzando en 1730 un proceso que duraría más de 6 años y se convertiría en la mayor actividad volcánica que se tiene registro hasta la fecha en Lanzarote. La verdad que impresiona mucho caminar por estos paisajes hostiles e inhóspitos, donde todo lo que alcanza a ver la vista es un desierto de piedras volcánicas vacío de vida. Además, la ruta de apenas 2 kilómetros y fácil de caminar se adentra dentro del cráter volcánico, haciendo aún más impresionante la visita. De camino a nuestra siguiente visita, nos detuvimos en la Casa Museo del Campesino, una de las obras arquitectónicas de César Manrique, donde nos encontramos tiendas de artesanía, restaurantes y viviendas, todo integrado en el paisaje de la isla. La verdad que estoy enamorado de la arquitectura de Lanzarote, donde predomina el respeto por la naturaleza y las casas color blanco contrastan con el negro de la piedra volcánica. Además, nunca faltan sitios para degustar la amplia gastronomía de la isla. El día todavía nos escondía una sorpresa más, y es que antes de nuestro viaje a Lanzarote leímos acerca de un lugar secreto escondido en las laderas de Montaña Blanca. Y como no, teníamos que ir a buscarlo. Conocido como Las Grietas, aquí se esconde un cañón volcánico creado por la erosión del agua en la piedra volcánica.
Esto ha generado estrechos pasadizos en la ladera de la montaña. Después llegaría nuestro momento de degustar el vino de Lanzarote. Para ello, nos dirigimos a las bodegas del Grifo, una de las más antiguas de la isla, donde realizamos una visita guiada y una cata de alguno de sus vinos más famosos. La verdad que aprender sobre el proceso de creación de este vino nos hizo apreciarlo aún más. Es muy curioso ver cómo las plantaciones de uva han ido adaptándose a la geografía de una isla seca con un suelo de piedra volcánica, plantados en hoyos o surcos protegiéndose del viento, y acercando las plantas al suelo primigenio de la isla antes de las últimas erupciones. Y de los vinos, bueno, pues qué os voy a decir, aparte de que nos encantaron. Después de un último vistazo a los enormes viñedos, nos dirigimos de vuelta a nuestro apartamento para disfrutar de la última noche enfrente del mar. Bueno, pues esta es la última cena que nos queda aquí en este apartamentito. Mañana nos toca despedirnos, Sam. Yo me quiero quedar. No me quiero ir mañana. ¿Te parece si nos quedamos aquí? Sí. Ya nos quedamos aquí a vivir, nos montamos nuestra casita y ya, de lujo. Que no hace falta más. Bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, no sé a vosotros, pero a mí lo de recoger las cosas cuando tienes que marchar del hotel me da una pereza terrible, porque es como volver a hacer las maletas, pero no para irte de vacaciones, sino para regresar a casa. Y la verdad que es como que da la sensación de que se acaban las vacaciones, ¿no? No obstante, para nosotros siguen, y es que estamos haciendo las maletas con una buena razón, porque esta tarde nos vamos a la Isla de la Graciosa. Vamos a coger el ferry a eso de las 7 de la tarde, pero no obstante, hoy también tenemos otros planes, y es que nos vamos a hacer un poquito de turisteo. Nos vamos a dirigir tanto a la Cueva de los Verdes como a los Jameos del Agua, dos de las atracciones más famosas y más turísticas aquí en Lanzarote. No sé por qué me sigue saliendo Tenerife todo el rato. Estamos en Lanzarote. Bueno, pues eso, que nos vamos a dirigir a los Jameos del Agua, a la Cueva de los Verdes, y después coger el ferry que nos llevará a La Graciosa, donde vamos a pasar la noche, ¿vale? Así que nada, os voy contando. Chao. ¿Nos quedamos aquí a vivir ya? Sí. Sí. Ya me he acostumbrado. A lo mejor nos gusta más La Graciosa. No se puede ser, no, pero aquí se ve muy bien. Nuestra primera parada fueron los Jameos del Agua, un enorme túnel volcánico con cavernas en las que hay un auditorio, un restaurante y un lago de agua salada. Además, el lago está poblado por cangrejos albinos, únicos en el mundo, además de otras especies endémicas de la isla. El espacio, diseñado por César Manrique, es sin duda la representación de su idea de integración entre la arquitectura y la naturaleza. Rodeado de piedra volcánica, vegetación y agua, parece sin duda el lugar perfecto para vivir. Nuestro siguiente destino fue la Cueva de los Verdes, otro enorme túnel volcánico subterráneo, pero esta vez de casi 8 kilómetros de longitud. La verdad que es impresionante sumergirse bajo tierra en estas galerías que alcanzan por momentos los 30 metros de altura, y desde donde se ven las marcas que hace tiempo llegó a circular la lava durante las erupciones que cubrieron la isla. Antes de embarcarnos de camino a la Isla de la Graciosa, subimos al mirador del río, desde donde se pueden ver unas vistas impresionantes de la isla. Incluso se podía ver el único pueblo que hay, la Caleta del Sebo, donde más tarde nos dirigiríamos con el ferry. La
La verdad que llegar a la isla de la Graciosa ha sido mucho más impactante de lo que me imaginaba, rodeando los enormes acantilados del norte de Lanzarote con agua revuelta y llena de olas que hacían menearse el barco de lado a lado. Para adentro pensé que habías entrado y no te vi, digo yo, ahí se cayó. Te juro que pensé que te habías caído, no te rías que lo pasé mal. Bueno, pues estamos en la isla de... No le abras, ¿eh? Nos hemos venido ayer con el ferry a las 7 de la tarde desde Lanzarote, desde Órzola, hasta aquí, hasta la caleta del Sebo, donde hemos pasado la noche en un pequeño apartamento. Vamos a tener solo 24 horas en la isla, así que tenemos que aprovecharlas al máximo y para ello vamos a alquilar dos bicicletas para recorrer la isla de la Graciosa entera. Seguramente nos dirijamos hacia la playa de las Conchas, que es una playa súper bonita, al lado del volcán de la Montaña Bermeja, y por el camino también atravesaremos otros volcanes, así que la verdad que promete. Yo os voy contando como siempre, ¿vale? Venga, chao. Lo más curioso de la isla de la Graciosa es que no existen las carreteras y los coches se cuentan con los dedos de las manos. Por eso, la manera más fácil de moverse es caminando o en bicicleta para llegar aún más lejos. La playa de las Conchas se encuentra a unos 7 kilómetros de la caleta del Sebo, pero lo que parecía un corto paseo en bicicleta pronto se convirtió en una pequeña aventura que nos hizo pedalear entre arena, cuestas y volcanes. Finalmente llegamos a la playa de las Conchas, un lugar único y idílico, probablemente lo más al norte que se puede llegar en las Islas Canarias. El agua turquesa se tornaba azul intenso delante de la isla de la Montaña Clara, mientras que al otro lado el rojo de la Montaña Bermeja contrastaba con el blanco de la arena. Sin duda era el lugar perfecto para desconectar, recargar energías y disfrutar del sonido del mar. La vuelta en bici fue tan dura como la ida, aunque siempre estábamos acompañados de los impresionantes paisajes de la isla. Bueno, los paisajes son bonitos, ¿eh? Tras devolver las bicis, finalmente tuvimos la oportunidad de pasear por las calles de Caleta del Sebo, repletas de arena y pequeñas casas color blanco. El pueblo se expande en torno al puerto pesquero, que tradicionalmente fue el principal sustento de la isla. La verdad que se siente como la vida fluye a otro ritmo en esta isla, sin ruidos, contaminación ni prisas. Esa misma tarde nos aventuramos de nuevo en las salvajes aguas del Océano Atlántico para regresar a Lanzarote, en un barco que no paraba de menearse mientras atravesaba los impresionantes paisajes de las islas. El trayecto en barco dura apenas 30 minutos, pero es suficiente para disfrutar de una perspectiva completamente nueva de Lanzarote. Cogimos ayer el ferry a las 7 de la tarde y después de hacer una parada rápida a comprar algo para cenar, nos dirigimos aquí a nuestro apartamento que está a los pies del Parque Natural del Timanfaya. Y la verdad que estoy flipando, el sitio está súper bonito, no me acordaba que teníamos un apartamento tan chulo como este, así que vamos a tener que disfrutarlo un poquito, ¿no? No obstante, esta mañana nos vamos a dirigir al Parque Natural del Timanfaya, un lugar único por la enorme actividad volcánica que hay, y vamos a hacer una visita guiada que nos llevará a descubrir algunos de los lugares más espectaculares. Así que no nos podemos entretener mucho, seguramente volveremos aquí al apartamento después de comer y os voy contando, ¿vale? Venga, hasta ahora. El Parque Natural del Timanfaya recoge lo que son seguramente los paisajes más impresionantes de todo Lanzarote.
fue el resultado de las erupciones entre 1720 y 1824 que cambiaron para siempre la historia de la isla. La falta de vegetación, los desiertos de lava, volcanes y los colores de la isla hacen de este sitio un lugar único y de nuevo parece que estamos en otro planeta. A día de hoy todavía existe una alta actividad volcánica, con temperaturas que llegan a los 100 grados directamente en la superficie del suelo. En el restaurante del parque utilizan este calor para cocinar y nosotros teníamos que probarlo. El jardín de cactus es la última obra de César Manrique y contiene más de 500 especies procedentes de todo el planeta. Se encuentra en lo que antes era un vertedero, que después de 20 años de reconstrucción se acabó convirtiendo en uno de los lugares más bonitos de la isla. Sin duda, aquí están algunos de los cactus más grandes que he visto nunca, pero también muchos otros con formas, colores y texturas que nunca llegué a imaginar. Ganas de seguir disfrutando del sol y el buen tiempo, nos dirigimos hacia Punta Mujeres, un pequeño pueblo cercano, que cuenta con varias piscinas naturales perfectas para darse un baño. Es cierto que el océano Atlántico es un poco más frío de lo que recordaba, pero en estas piscinas que se llenan con la marea, el agua se calienta más rápido, tanto que nunca apetece salir del agua. Antes de dirigirnos de vuelta a nuestro apartamento, hicimos una parada en la ciudad estratificada, un conjunto de formaciones rocosas de lo más peculiar, donde las rocas volcánicas se han ido erosionando con el paso del tiempo para dar lugar a estas formas tan curiosas. Además, tampoco pudimos evitar parar a hacer fotos cada poco en nuestro camino de regreso, la verdad que no podíamos dejar de impresionarnos con los paisajes de Lanzarote. Bueno, pues estamos ya en nuestro penúltimo día aquí en Lanzarote. Dentro de poquito vamos a tener ya que hacer las maletas y regresarnos. Pero bueno, ayer ha sido un día intenso, hemos tenido la oportunidad de visitar un montón de cosas, como habéis podido ver. Así que hoy necesitábamos dormir un poquito más la mañana, nos hemos levantado más tarde y nos hemos dedicado a disfrutar un poquito del apartamento este tan bonito que tenemos, que la verdad, jope, merece mucho la pena, está súper, súper chulo. No obstante, ahora nos vamos a ir hasta Teguise a visitar uno de los pueblitos más bonitos que hay por aquí, que todavía no hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en la cultura de la isla tanto como nos hubiera gustado. Y después, con un poco de suerte, nos vamos a dirigir a una playa secreta que está a la base de los acantilados que dan hacia la isla de La Graciosa, así que la verdad promete. Hay que caminar un poquito para llegar hasta ella, como 45 minutos de escalada y bajando hasta la playa, pero con un poco de suerte nos recompensará con unas aguas cristalinas perfectas para bañarse, que la verdad que hay muchas, muchas ganas. Así que nada, ¿no? ¿Lista? Yo siempre estoy lista, yo en verano siempre estoy lista. Bueno, le he robado a Pablo un momentito la cámara para decir un poco mis impresiones. Lanzarote me está pareciendo súper especial, la verdad que no me pensaba que me iba a sorprender tanto. Como que pensamos que siempre queremos salir fuera de España, de nuestra tierra, para ver cosas impresionantes. Y me he dado cuenta que tampoco hay que ir tan lejos. Y para mí Lanzarote y, bueno, y las Canarias son un sitio que estoy enamorada de ellas. Son impresionantes y de verdad que os invito de verdad a venir aquí. Así que os dejo con Pablo. ¡Ay, ay, ay! ¡Los calores! ¡Los calores!
Teguise es probablemente la ciudad más antigua de Lanzarote y fue su capital durante más de 450 años. Sufrió numerosos ataques piratas a lo largo de su historia y hoy se ha convertido en un pueblo tranquilo y acogedor. Sin duda merece la pena pasear por sus calles repletas de antiguos edificios y si tienes la suerte de visitar Teguise en un domingo, disfrutar también de su mercado. Todavía con energía y con ganas de visitar una de las playas más bonitas de la isla, nos pusimos camino de la Playa del Risco. Para llegar a ella hay que descender por el Camino de los Gracioseros, un enorme zigzag que atraviesa los acantilados con vistas a la Graciosa. Tras caminar por más de una hora, llegamos a la playa, donde todo nuestro esfuerzo fue recompensado. 3 kilómetros de arena blanca y aguas transparentes, prácticamente desiertas y sin gente. Demasiado bonito como para no darse un baño. Pues nos toca ahora la vuelta desde la playa hasta donde habíamos dejado el coche y a ver si se ve. ¿Veis ahí esa antena ahí arriba, perdida? ¡Madre mía, madre mía! Pues todo por ahí haciendo zigzags por donde tenemos que subir. Así que... No se ve ni el camino. No se ve ni el camino. No nos queda ni nada. Espero que no se nos haga de noche. Porque vamos, a ver. Por ahí. Telita. Así que nada, ¿vamos? Vamos. Bueno, pues ha llegado ya el momento de despedirnos, de dejar este apartamento también y de ir pensando en coger el avión, que lo tenemos a eso de las 8 de la tarde. No obstante, con un poquito de suerte, hoy tenemos tiempo de visitar alguna de las playas que nos quedan por aquí pendientes antes de dirigirnos de vuelta a entregar el coche al aeropuerto. Así que vamos a intentar estrujar al máximo estas últimas horas que nos quedan en la isla. Sam, ¿te quieres despedir? No. No, nos quedamos. Aquí. ¡Ah! Nos quedamos aquí ya. Sí. Jo, qué pena, de verdad. El tener que dejar la isla, nos hemos sentido súper a gusto, súper cómodos. Los apartamentos han sido una pasada, los paisajes de la isla. La verdad que son impresionantes, es como estar en otro planeta completamente. No nos queda otra que prometer que volveremos algún día y si no es aquí seguro que es a cualquiera de las otras islas de Canarias, porque la verdad que son todas distintas, merecen mucho la pena y siempre tenemos ganas de más. Para despedirnos a lo grande de Lanzarote, nos dirigimos de nuevo al Parque Nacional del Timanfaya, donde tuvimos la oportunidad de entrar en el centro de visitantes para quedar boquiabiertos con los impresionantes desiertos de lava. Finalmente, nos dirigimos a la playa de la Montaña Bermeja, donde el rojo de la montaña contrasta con la fina arena color negro de la playa. La verdad que aunque tuviéramos una semana más en la isla, no podríamos cansarnos de sus paisajes sacados de otro planeta. Finalmente, nos dirigimos a Los Hervideros, un conjunto de cuevas submarinas, túneles y acantilados, donde las fuertes olas del Océano Atlántico rompen creando enormes torrentes de espuma. La verdad que pese a haber pasado una semana entera en Lanzarote, nos quedamos con ganas de poder pasar más tiempo explorando esta isla misteriosa y repleta de contrastes, y solo nos queda prometer que estaremos de vuelta algún día. Estamos en Lanzarote, estamos en Lanzarote, y no nos vamos a ir, nos quedamos en Lanzarote. Ahora te imaginas que se asoma aquí por la ventana y lo haciendo el gilipollas.